Bueno, familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues salimos a caminar. Este es el primer vlog del año, del 2024. Obviamente ya saben quién viene por aquí. JJ. Y pues nada, hoy tocaba ir a reventar vena, tocaba pierna, pero la tarde está preciosa y precisamente aquí mi buen me dio la gran idea pues de salir y pues no sé, igual yo tenía ya ganas de grabar desde la mañana, tenía ganas de grabar y dije no, pues vamos a sacrificar por hoy nada más pues el entrene. ¡Un clásico! Que no se crean, también fue pretexto porque no me gusta ir al gimnasio en las tardes, entonces fue por ahí el pretexto. Pero bueno, ya al video. Y es que pues hoy vinimos a admirar esto. Segundo, a la estación que no habíamos venido. ¡Muy bien, premio doble! Ya saben que está entre, bueno, y para los que no sepan, está entre Monteblanco y San José Neria, que está allá. No habíamos venido a grabar aquí desde, no me acuerdo desde cuándo. De hecho, el último video lo voy a poner por aquí. Solo vean esto. Está genial este pedo. Es otro pedo esto. Son lugares abandonados, pero pues no solo son abandonados, sino que tienen mucha historia detrás y eso es lo que a mí me emociona de todos estos lugares. Y bueno, esa fue la última vez que vinimos acá. De hecho, con otro celular, que creo yo traía otro celular. Se aprecia la calidad del video y pues ahorita ya es un poquito mejor. Vamos progresando cada año. Y pues ahorita pues obviamente también ya trae la mamalona para unas pics también. Y pues nada, también para comentarles de lo que se viene en este año, que se viene duro. En este año vamos a estar apostando más por este pedo, este proyecto de YouTube. Y pues vamos a ponerle empeño. Si bien no les había subido video antes, casi se nos va enero y este video apenas lo estoy haciendo, fue porque estoy trabajando en otros proyectos, los cuales tenía muy pendientes de mucho tiempo, y pues dije, voy a enfocarme en esto, voy a sacarlos. Febrero será para empezar a subir videos chingones, no como este. O sea, este está chido, pero más chingones que este. Entonces ya hay planes, mínimo hasta marzo. Y pues con la marcha también van surgiendo muy buenas ideas. Y pues nada más. No sé qué más decirles, la verdad. Ando como que muy, muy frío de ideas. Ya parece que no, pero ya había perdido un poquito la práctica de hablarles a ustedes por aquí. Ya, cabrón, hable bien. Pero pues bueno, vamos ahorita a ver qué tal. ¿Cómo está la estación? Que no hemos venido en un buen rato. Y al parecer cada vez que venimos ya hay menos. Queda menos. Entonces a ver ahorita qué es lo que queda. Ojalá y no esté difícil el acceso. Vamos a ver si podemos accesar como hace años. Aquí también les voy a dejar la captura de ese video. Es donde yo les sigo. Tal vez si me pueda agarrar de ahí y pisar aquí, puedo llegar al techo. Pero está algo alto. Primero, a ver, primer objetivo, aquí. Después, aquí. Después, allá. Tun, 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 tun. Está muy cabrón. Vamos a ver qué pedo, a ver si puedo. Unos momentos después. Y bueno, familia, sí me logré meter. Puto chango que soy. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Soy la verga. Y aquí hay una bestia. Como, ¿qué es esta madre, güey?
Me imagino que era algo así como utilizado para cocina, ¿no? Ajá, porque como es una chimenea. Anda. Esa vez nos logramos meter y tomar unas fotillos adentro. En ese entonces andábamos grabando con un... creo que era el primero, ¿ah? Sí. Con el Huawei P... No me acuerdo qué P, pero es uno de los dos camaritas, negrito. Todavía lo tengo en mi casa, todo puteado en la pantalla, pero todavía vive el cabrón. Ese lo voy a conservar siempre. No teníamos cámara, no, cámara profesional no había. Esas fotos las tomamos con el mismo celular, me parece. Y pues bueno, esa es una muestra de que pues poquito a poquito vamos progresando. Ahorita ya venimos con cámara, ojalá podamos accesar para tomar unas fotos adentro y pues obviamente que se vea el antes y el después. Pues nada más. Yo creo que nos vamos a teletransportar allá a la estación. Y nada más. A ver qué se me ocurre que les pueda avisar por el momento. Y bueno, ya vamos llegando. Y no mames, sí noto una gran diferencia. Mala y buena. Mala porque ya no hay lámina. Buena porque no hay monte. Nada de monte. Entonces se podría decir que está más cuidada y a la vez no. Miren, esta es, y bueno, está muy limpia, le metieron empeño. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Dice propiedad privada, bajo supervisión del INAH. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? La persona que sea sorprendida causando algún daño a este edificio histórico será consignada a las autoridades. Oye, eso es muy bueno, ¿eh? Ahí sí, Bien ahí, la neta, hacía falta. No sé qué signifique el INAH, pero algo hizo bien, la neta. Porque aquí ya estaban haciendo como que mucho vandalismo. La vez que logramos entrar... No, está súper rayado, obviamente pues por aquí también. Los fierros se los andaban chingando. Ahorita no sé si quién haya pues quitado todas las láminas, pero cuando vinimos todo esto había láminas. Obviamente había un chingo de monte, ¿eh? Había demasiado, demasiado monte. Nos costó el acceso a adentro. Pero bueno, ahorita ya vemos que está más cuidado, mucho más cuidado. Cambiaron, creo que hasta los candados. ¿Cambiaron los candados? Ajá, se ve nuevo. Cambiaron candados. Bueno, bien ahí, la verdad sí, bien ahí. Creo que es algo que hacía falta. Más que nada porque es algo histórico. Y pocas veces vemos algo tan conservado, tan bien conservado. Y que guarde tanta historia. Entonces, pues bien ahí. Podemos ver aquí cómo está este pedo. Ahorita vamos a ver qué rollo, si podemos entrar, si no, que esa vez también nos costó un chingo meternos. Igual no sé si, bueno, no sé. Ah, vean, aquí hasta hay un tanque. Bueno, les cuento tantito antes de que me meta más para allá. Aquí es una estación de tren, yo creo que eso, todos conocemos eso. Precisamente el tren que pasaba por aquí era el Huatusquito. En videos anteriores hemos hablado bastante de este tren porque pues era el que recorría toda la zona, de hecho, hasta Córdoba. ¿De Huatusco salía ese? Supongo que por eso se llama el Huatusquito. No, llegaba a Cosco nada más. De Cosco hasta Córdoba, a donde están las estaciones allá, supongo que ya. Ajá, ¿no? Hacia allá está el puente que ya grabamos. Ajá. Ya pasamos por el puente que cruzaba de allá de... Tomaclán, aquí a Neria, Chocamán. Está altísimo. El tren pasaba por ahí arriba. Y está altísimo ese pedo. O sea, no los pueden dimensionar tanto en cámara. Pero este barranco está hondísimo.
Y pues ahí está ese pedo. Ese es un video. Después, en el otro, donde está más conservado, donde siguen los fierros que atraviesan el voladero. También. Pero bueno, este es el puente. Pues anteriormente había pues sus vías y todo el pedo, ¿no? Que cruzaban y se iban hasta llegar a Córdoba. Pero pues ya no están. Esto fue lo que quedó. Creo que es la estructura más entera que hemos visto de esto, ¿verdad? Es la estructura más entera. También ya fuimos. Y bueno, todo eso. También, por aquí llegaba la vía. Aquí se detenía el tren. Aquí descargaba pues maíz, de todo, vaya. Hasta personas, ¿no? Sí, de todo. Pasaba a abastecerse de agua. Todo lo que ocupaba un tren en ese entonces. No soy un experto en ese tema, pero he visto películas y todo ese pedo y me imagino este pedo. Llegando el tren aquí, descargando maíz, de todo, personas. Igual con la misma, mandando cosas a Córdoba, a su destino. Una cosa bonita, vaya. Y estoy seguro que traían maíz y todo ese pedo porque el cuarto de allá es como una tipo bodega. Una bodega, ¿no? Como la sala de espera. Una sala de espera. Ándale. De hecho, en uno de estos había como una cocina, ¿no? Es en este. Que había, ya no hay. Había una campana, ¿va? Como una si tipo chimenea. La foto, aquí se las vamos a dejar. Va. Y aquí hay un... una bestia. Como... ¿qué es esta madre, güey? Me imagino que era algo así como utilizado para cocina, ¿no? Ajá, porque como... es una chimenea. Sí, había ahí... ¿era ahí o acá? Ahí se marca. ¿Sí? Sí, era ahí. Se marca. Ahí había una campana donde pues, cocinaban y todo ese pedo. Y bueno, pues obviamente ya la quitaron. Pero todo eso era lo que pues era en este pedo. Y vaya que está grande el terreno, Pero bueno, vamos a pasar para atrás y a ver qué más hay. Aquí pues hay una cisterna, una gran caja de agua que sí me da miedo hasta asomarme. Pero bueno, es parte de. Y aquí está la parte de atrás. Qué bonito es apreciarlo así. Ah, vean, ahí está lo que les decía. Un pequeño tubo que quedó ahí. Por ahí salía el humo de la cocina. Y así. Y pues, qué bonito. No manches, qué chingón que le vinieron a dar mantenimiento. De hecho, cuando nos metimos por aquí, vean. Por acá. No sé si era porque estaba yo más joven o ahorita se me hace más difícil meterme. Pero por ahí nos metimos, tanto que a la hora de subirnos nos encontramos unas avispas o qué era. Sí, justamente era... como hormiguitas o algo. Ajá. Así, ¿no? Sí, se nos empezaban a subir, pero bueno. Pero es bonito ver así de pues, chapeadito y todo. Porque como que le ves más, aprecias más la historia y te da más a tu imaginación a que se imagine cómo era. Se ve muy bonito, vean. Este atardecer. Y así. Pero bueno. Oye, este video me salió muy... yo creí que seguía igual. Yo dije, ahorita voy a llegar, voy a ver el monte, batallar con el monte. Pero no, ya está bien cuidado. Por aquí hay un pozo. Por aquí hay un pozo. ¿Cómo eran los pozos antes? Está lleno. Qué bonito debió haber sido en esos tiempos ver esto funcionando. Pero bueno, un pequeño cortecito para apreciar bien, tomar unas fotillos, admirar bien este pedo que vean qué hermoso atardecer, Se ve muy bonito. Y pues ya ahorita les sigo grabando, a ver si nos metemos o no, a ver qué hacemos.
Y bueno, familia, ya andamos viendo ahorita qué rollo. Y pues está muy bien hechecita la estructura, está muy conservada. Me sorprende, vaya, que para esos años construyeron así de bonito. Hay construcciones ahorita, hoy en día, que se ven hasta chuecas y... Vean esto. Y no con eso, sino el que pasen los años y no haga por agrietarse mínimo. O sea, esto se ve como hecho ayer. Aquí se ve que había una puerta. En efecto. Y hay cimientos de otro cuarto que tal vez no lo terminaron de hacer. Porque si no, siguiera en pie sí o sí. Nada más quedaron los cimientos, como que se iban a extender más para atrás. Y pues no alcanzaron a terminarlo. Pero bueno. Ahorita se me está ocurriendo, fíjense, ya que está todo así de cuidado, chapeadito y todo. Tenemos un campo bonito por allá. Aquí sí ya podíamos hacer una excursión nocturna, se podría decir, ¿eh? Y estaría muy interesante porque, por lo que tengo entendido, en esta estación de noche es otro pedo. Y cualquier persona de los alrededores nos lo dice, que aquí sí espantan, aquí se ve duendes, un chingo de pendejadas. Entonces estaría chido traerse una casita de campaña por aquí, poner una fogatita y ver qué rollo. Que aparte de los muertos, sí le vamos arriesgando algún vivo, ¿eh? Pero sería un buen video, ¿eh? Miren esto. Y todavía por allá nos está saliendo la luna. De este lado el atardecer y de aquel lado nos está saliendo la luna. Una cosa bárbara este atardecer, este paisaje que nos están regalando hoy. Y pues nada, estoy dudando si meternos, más que nada porque puede llegar a venir una patrulla y pues obviamente no entramos por la puerta principal, sino pues el único acceso sería cruzarnos, brincarnos la barda. Pero pues no sé, ¿tú cómo ves, JJ? Vamos. Vamos a ver qué pasa. Miren, les vamos a enseñar. Y bueno, les voy a enseñar dónde sería el acceso. Que... O sea, no lo sé, Rick. No lo sé. Pero este sería el acceso. El único acceso. Porque de aquel lado está muy complicado, la verdad. Entonces, el único acceso sería, como la última vez, por aquí, por allá y para el otro lado. Porque no hay acceso. Sería la única manera. Pero hay que ver si Es que hay que cuidar todo, amigos, porque nos arriesgamos a que, bueno, ya vimos el letrero y obviamente no vamos a entrar a hacer algo malo. Queremos nada más grabar lo que hay adentro. Pero pues se malinterpreta. Más que nada por cómo están los tiempos ahora en día. Van a decir, ahora se meten a hacer otras cosas. Cosas así. Y bueno, raza, no nos pudimos meter. La verdad es que no se pudo. Después vamos a ver. Vamos a ver la manera de meternos. No para hacer daño, sino para grabar por adentro cómo es y darles una mejor idea de cómo se ve, porque se ve, da mucho a trabajar la imaginación, ¿vale? Ahorita ya no pudimos, primera, porque ya la luz se nos fue, adentro está más oscuro obviamente, pero vamos a regresar ya que vemos que le dan mantenimiento y está muy bonito como para documentar y dar un poquito más a conocer la historia de esto. Que es de tanto de Monteblanco como de Nerea. Entonces vamos a ver venir. Vamos a ver si podemos sacar una exploración nocturna, ya que se dice que pues aquí hacían trabajos de brujería. Hay muchísimas leyendas de este lugar cayendo la noche. Entonces estaría interesante. Al menos a mí personalmente nunca me ha pasado algo de este tipo. No sé, JJ, si ya haya pasado algo tampoco. Entonces, podría ser la primera.
o la última. Bueno, esperemos que no, pero me interesa, vaya. Hace años, de hecho, ya habíamos planeado una expedición de este tipo, y precisamente a este lugar, que a la mera hora todos nos rajamos y nadie jaló. Esa exploración estaba pendiente con Manuel, con Vladi, con JJ, yo. Éramos varios, ya no recuerdo exactamente quiénes, pero éramos varios. Al final todos nos rajamos, pero esta vez estaría chido contactarnos con unos compas de, precisamente de aquí de Monte Blanco, que eso sí hacen expediciones de este tipo. De hecho, una vez nos invitaron a un recorrido nocturno, ¿no? Fue de Día de Muertos, me parece. Previo. Ajá. Entonces estaría chido contactarnos con ellos, que sí tienen los bien puestos, y venir a explorar en la noche. Obviamente, pues a altas horas de la noche, para pues tratar de ver algo o comprobar algo de lo que se dice de este lugar. Al menos en mi caso, mi papá sí me ha contado que una vez le pasó algo aquí, que vio duendes y cosas así, que le empezaron a apagar el carro, cosas así. Quién sabe si está exagerando, porque le repito, a mí nunca me ha pasado nada de ese estilo. Pero bueno, sería buena idea comprobarlo. Entonces, pues eso queda pendiente. Por el momento, pues ya vinimos a... ¡Vean esto! Ya vinimos a dar la vuelta, a ver que está en perfectas condiciones ya este lugar, que ya lo cuidan más. Y pues nada, vamos a venir más seguido a este hermoso lugar, que es prueba de mucha historia. Y pues nada, yo creo que eso sería todo por este vlog. Se vienen vlogs muy muy perros, se los digo con todo el compromiso en la mano. Se les vienen muy muy perros estos vlogs, tanto en febrero, que es donde lo más pesado que se viene. Ahorita tal vez para cerrar enero se vengan otros 2-3 vlogs, pero algo tranquilón. Lo bueno va a empezar en febrero, marzo y lo que siga de meses. Entonces atentos, porque este año se viene duro en YouTube. Vamos a invertirle mucho, tanto tiempo, esfuerzo, dinero, de todo vamos a meterle a ese proyecto. Queremos que salga bien adelante. Entonces, pues nada, de mi parte eso sería todo. Gracias por llegar hasta este punto del video. JJ, que está en la cámara, lo saludó, pero pues él está atrás. Puedes voltear la cámara, hermano. Él está en la de camarógrafo. Lo van a estar viendo. Voy a procurar que en la mayoría de los videos. Hoy no vino Vladi, pero pues ya saben que también es parte del crew. Y pues nada, esto sería todo por este vlog. Los dejo con esta hermosa postal, y los veo en el próximo video. Hasta la próxima, amigos.